その時ピカッと光り、一瞬にして目の前がオレンジ色に染まり、花火の後のドーンという音が聞こえました。何が起こったのか分からず、he oído estridentes muy fuertes que quedarse añicos a los vidrios de las ventanas y las tejas que salieron volando. No más de un segundo, venía un masivo aire sólido con color café proveniente de la bomba para arrasarme hacia atrás. No he podido orientarme qué es lo que pasó.Me quedaba un estado de estupefaciente. En ese momento llegó mi madre, gritando. Tenía que refugiarte al refugio antiaéreo, en la falda de la montaña. Y durante ese momento seguía lloviendo una lluvia con color negro. Observaba el cielo de casa a la hora de atardecer de este día.Veía una nube, la figura de un hongo inmenso. Mi madre recibía unas heridas en la cara y las manos. Decía que cuando se pintaba explotó la bomba y por el aire macizo destruyó el espejo todo añicos y unas esquilas de eso se lastimaron a la cara y las manos.Al cabo de un rato, regresó mi madre y me dijo que no estaba mi padre y regresaremos a casa. Durante el tiempo que esperaba ella, yo sentí como si fuera un tiempo sin fin. Llegamos a casa como 8 de la noche. Nos encontramos asustados. Padre estaba sentado en la cocina que no tenía ninguna luz. Y con la luz de la veladora, reconocemos el estado físico muy debilitado de mi padre.Y tenía la quemadura desde la cabeza hasta la espalda, sus pantalones ajados. Cuando estaba subiendo las gradas hacia el segundo nivel, mi padre me llamaba y me pidió que extraía las esquirlas de vidrio. No he podido sacar con éxito, entonces le pedí a mi madre que hiciera favor. De verdad que si ahora todavía...Pues a veces remontando mi memoria y siento que no he resolvido qué es lo que tenía mi padre, qué es lo que sentía mi padre en ese momento. Mi padre nos contó que en el tren de ir al trabajo se encontró la explosión de la bomba y se quedaron todos añicos los vidrios del tren y algunas trizas fueron voladas hacia su espalda. Mi padre perdió el conocimiento.Por el shock que ha recibido a través de la bomba. Cuando reconoció de nuevo, se veía muchos pasajeros muertos y se han quedado acostados los demás. El día siguiente, el 7 de agosto,Cuando me desperté, mi madre hablando algo a mi padre mientras le ayudaba a servir un tazón de papilla. Yo me acercaba a él también y él se veía muy demacrado, muy enfermo. Tipo 3 o 4 de la tarde del día 7, parecía que mi padre quería decir algo. Mi madre me llamaba.Y decía que tu padre estaba en punto de fallecer y viniera para acá, ahora mismo. Sentí gran angustia y la tristeza de despedir a mi padre. Luego mi madre me decía que ya pereció tu padre. Y yo comenzaba a llorar sin cuidar nada. Mi padre tenía solamente 39 años.Era bastante joven, pues estuviera vivo todavía gozaría mucho conmigo y con la familia.
La cara de él ha convertido de la una expresión agonía a la de paz. Esta foto fue tomada cuando tenía los 4 años, un año antes de ser sobreviviente de la bomba atómica. Cuando recibí un catástrofe muy fuerte, yo apenas tenía los 5 años y 10 meses, pero el catástrofe ocurrido me quedó inculcado profundamente. En la Segunda Guerra Mundial, un solo explosivo que denominaba bomba atómica hizo un masacre inolvidable. Dejaron de ver cientos, miles de muertos. Mi padre era uno de ellos. Para mi país, Japón, él era uno de los innumerables muertos padecidos de la guerra. Pero para mi familia, él era único y todo.